1966. A Roma nasce l'ILA, l'Istituto Italo-Latinoamericano, un'organizzazione voluta e fondata dall'allora ministro degli esteri Amintore Fanfani per creare un ponte solido tra l'Italia e i 20 paesi dell'America Latina. Paesi amici da sempre e partner strategici che, con circa 600 milioni di cittadini, rappresentano oggi il 9% della popolazione mondiale e il 10% del PIL del pianeta. In più di 50 anni di attività, ILA ha ospitato più di 500 conferenze internazionali, incontrato più di 57 capi di Stato, promosso numerosi programmi di formazione professionale, realizzato mostre e attività culturali e negli ultimi 10 anni eseguito progetti per 30 milioni di euro, dando il suo apporto in ogni ambito prioritario per ognuno dei suoi paesi membri. Questo grande lavoro svolto ha posto le basi per una relazione solida e produttiva tra l'Italia e l'America Latina, un rapporto di fiducia e cooperazione che continua a crescere e rinnovarsi anche in ambito europeo, dove ILA promuove il rafforzamento dell'alleanza biregionale, per continuare a fianco di ciascuno dei Paesi membri l'indispensabile percorso verso una crescita equa e sostenibile. Ora nuove sfide ci aspettano. In un mondo sempre più interconnesso, è essenziale lavorare insieme e alimentare un dialogo costruttivo attraverso reti internazionali in grado di affrontare le nuove sfide e creare nuove opportunità per il futuro, in piena sintonia con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inizia qui il nuovo cammino dell'ILA verso un mondo più equo, un cammino comune, fondato sulla collaborazione, sul dialogo e sul rispetto della multiculturalità. Il futuro ci aspetta e ILA è pronta ad accoglierlo da protagonista. Quisiera saludar muy especialmente a todos quienes hoy día están con nosotros. Soy el embajador de Chile en Italia, Sergio Romero Pizarro, y lo cierto es que para mí es muy grato poder agradecer al Festival de la Diplomacia la oportunidad de estar cerca de los jóvenes, porque la cercanía es muy importante en el mundo, no solamente hoy, sino hace ya muchos años. 500 años que hoy día en octubre se cumplen con el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, en la cual Italia y Chile están muy cerca. Porque Antonio Pigafetta, un profesor, un caballero vicentino, fue quien hizo el relato, quien escribió el relato de esa hazaña. Y aquí en este libro que nosotros hoy día hemos editado y hemos publicado, está resumida una relación histórica de 5 siglos entre Chile e Italia. Antonio Pigafetta, Juan Bautista Pastene y tantos italianos que han hecho, y chilenos también, una relación muy armónica entre ambas naciones. Yo quisiera decirle que estos 500 años que se cumplen ahora, el 21 de octubre, es el inicio de lo que se ha denominado la globalización. Probablemente hace esos 500 años estaba Chile muy lejos de Italia y de Europa, que era simplemente el mundo del Mediterráneo. Luego el mundo fue variando, fue cambiando y se transformó en el mundo del Océano Atlántico. Y hoy día, en el siglo XXI, nosotros tenemos una realidad que es muy potente, muy fuerte, y yo diría que el que no la considere simplemente va a perder muchas oportunidades. El siglo XXI va a ser el siglo del Asia-Pacífico. El siglo del Asia-Pacífico va a poder concentrar prácticamente todo el comercio y la relación humana en donde hay un sinfín de oportunidades en la cual nosotros queremos estar presentes. Chile se sitúa
estratégicamente en el Asia Pacífico, frente al Asia Pacífico. Aquí entre paréntesis está el mapa de Agnese, que muestra la hazaña y el recorrido que hace Magallanes con Pigafetta. Descubren el estrecho Magallanes un 21 de octubre de 1520, luego se dirigen hacia las Molucas para luego terminar haciendo la circunnavegación del mundo, volviendo a España. Digo esto porque Chile, que aún no había sido descubierto, el primer avistamiento visual fue hecho por Magallanes y por Pigafetta de Chile Austral. Sin embargo, los 4.700 kilómetros de costa pacífica que tiene Chile lo sitúa estratégicamente como el país que tiene un ángulo más abierto, más importante con el continente asiático. Y esto tiene mucha importancia porque hoy día el gran mercado del mundo está en el Asia de China, en el Asia de la India, en el Asia de Indonesia, de Malasia, de países densamente poblados. Quisiera decirle que no solamente tuvimos una relación en aquella época, sino que la hemos tenido durante el curso de estos 5 siglos muy cercana. Y hoy día, sin ir más lejos, Italia se apresta en los próximos meses, yo diría en el mes de noviembre, a presidir una organización que se llama COP26, que COP26 es sinónimo de cuidado del medio ambiente. Lo voy a decir en esos términos para que lo podamos comprender y entender en toda su importancia. Pero Chile, el año pasado, también presidió la COP25. Es decir, una vez más Chile e Italia se complementan, se sitúan cercanamente, son vecinos en una relación no solamente de hermandad intelectual, humanista y de relación económica, sino que también respecto del espíritu que anima a ambos países. Al igual que Italia, Chile está preocupado del medio ambiente, porque en definitiva el medio ambiente es el que va a permitir que ustedes los jóvenes que nos escuchan puedan de verdad vivir en un mundo sin contaminación, en un mundo más desarrollado en todo sentido y particularmente en un mundo más verde. La gente hoy día, el ser humano, después del COVID o durante el COVID, porque la verdad es que aún no lo superamos, está siempre pensando en el desarrollo de la naturaleza. Hoy día nuestro pensamiento se ha concentrado muchísimo en apreciar lo que es la naturaleza. Y yo siento de que este cuidado del medio ambiente, este cuidado debe ser integral, no solamente en ciertos aspectos. Y nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados de cuidar el continente antártico. El continente antártico es el proveedor y el depósito del agua dulce más fuerte, más importante del mundo. Y todos sabemos la importancia del agua. Nosotros tenemos depósitos de agua dulce en toda esta área y particularmente en la Antártica. Una Antártica en la que sin duda nosotros estamos no solamente cuidándola y protegiéndola, sino que estamos extendiendo todo el desarrollo de la fauna marítima, de la flora marítima, y no en la Antártica definitivamente, sino que prácticamente en todo el área que cubre cerca de 500.000 kilómetros cuadrados entre la isla de Pascua. Ustedes saben que la isla de Pascua es una posesión chilena de hace muchos años, está situada a 5.000 kilómetros del Pacífico a la costa, a esta altura del norte, y la verdad es que todo este sector prácticamente está hoy día bajo la observación y el cuidado de nuestra marina y de nuestras autoridades y del desarrollo de protección en todo sentido. También nos interesa mirar al cielo, como lo hicieron Magallanes y Pigafetta probablemente. Y nosotros miramos al cielo a través de establecer en el norte de Chile la observación astronómica más potente, más importante que nosotros podamos tener. El mundo hoy día tiene prácticamente el 70% de la observación astronómica en el norte de Chile. ¿Y por qué en el norte de Chile? El norte de Chile, el que está en el desierto de Atacama, es el desierto más seco, con
menos humedad y con mayor luminosidad. Y esta luminosidad no solamente le abre a los astrónomos la posibilidad de explorar el mundo que nos rodea, sino que también nos da la oportunidad de poder tener una energía sustentable. Porque resulta que este desierto nos permite tener una radiación solar tan importante que hace que Chile sea prácticamente el país con mayor competitividad para poder crear energía sobre la base de los recursos del sol y del viento. Chile también es un país que tiene una característica, particularmente en el centro sur también, que son los vientos, que hacen que la energía eólica y la otra energía sustentable del sol, solar, sean prácticamente energías que hoy día están campeando en el mundo y que la propia empresa Enel italiana ha logrado desarrollar a través de una serie de avances en todo sentido. Y en ese aspecto yo quería detenerme en un punto que es el hidrógeno verde. Porque el hidrógeno verde es algo nuevo, es una edad en la que nosotros estamos inventando maneras de evitar la contaminación. Y el hidrógeno verde prácticamente es neutro, mirado desde el punto de vista de la contaminación. Y este hidrógeno verde nosotros lo estamos potenciando porque este H2O, que es la fórmula química, nosotros eliminamos el O, el oxígeno, y entonces la base del H, que es el hidrógeno, nos permite en Chile, a diferencia de otros países, ser tal vez el lugar más competitivo del mundo en términos de costo para producir el hidrógeno verde. Y yo creo que en el año 2050, cuando yo no esté y ustedes probablemente tengan más edad, este hidrógeno verde les va a permitir vivir con menos contaminación de la que hoy día existe en el mundo. Y eso, por Dios, que es importante mirar al futuro y mirar a las nuevas generaciones, porque en definitiva el mundo está para ustedes y no para los que ya hemos desarrollado nuestras actividades. Chile es un país marítimo, lo decíamos, igual que Italia. Chile ocupa el 42 o 43% del área marítima chilena, está protegida. Luego, el norte y el sur nos permiten tener energías sustentables. Hemos hablado respecto del tema del hidrógeno verde, pero quería detenerme también en un aspecto que es importante. Nosotros somos un gran productor de minas en Chile. Y al cobre, que prácticamente somos el principal productor de cobre del mundo, con un 30% de la producción mundial, estamos agregando el litio. El litio es un mineral nuevo que se utiliza para la electromovilidad. O sea, todos esos autos eléctricos necesitan baterías con litio. Y estas baterías de litio prácticamente van a ocupar un producto que nosotros tenemos y que va a mejorar sin duda también el tema de la protección medioambiental. Nosotros tenemos una gran condición por ser un país de estas características de mirada al mar y con una montaña muy alta, como es la montaña de los Andes, en la que nos permite tener una seguridad alimentaria formidable. Nosotros somos un gran país exportador de alimentos y gran país exportador de vinos, al igual que Italia. Y yo en esto quiero decirles que el desarrollo de esa agricultura es una agricultura sostenible, no es una agricultura que contamine, es una agricultura que está preocupada del medio ambiente, es una pesca que está preocupada de evitar el despoblamiento y, por el contrario, que permita el crecimiento de la fauna marítima. Y también nosotros estamos preocupados de algo que ustedes lo van a entender mejor que yo, que es la integración digital. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el mundo está más cerca hoy día de los 500 años de Magallanes, porque en definitiva nosotros estamos también unidos a través de lo digital, a través del Wi-Fi, como diría alguien. Y les quiero contar algo que puede ser novedoso para ustedes. Nosotros tenemos un proyecto que ya está en su fase final para poder unir Australia, que está relativamente a esta altura, con Chile en un cable submarino. ¿Un cable submarino para qué? Un
cable submarino para tener una conexión digital que permita de que Sudamérica y Chile en particular pueda conectarse con el mundo asiático, con el mundo de Australia y de Oceanía, llamémoslo así, lo que va a facilitar lo que hoy día nosotros hacemos con Europa y con los demás países. Europa y Chile estamos unidos también hace mucho tiempo a través del Internet. Por otra parte, nosotros no solamente nos quedamos en la parte económica, nosotros queremos avanzar hacia una democracia más fuerte, caracterizada por una alta participación ciudadana y el respeto a una institucionalidad que nos ha costado mucho establecer, una institucionalidad anticorrupción, una institucionalidad en la que están separados los poderes del Estado, una institucionalidad que efectivamente es un ejemplo hoy día en el mundo occidental. Por otra parte, queremos promover una sociedad más integrada, con una plena incorporación de todos los sectores, y particularmente los más vulnerables y los pueblos originarios. Hace muy pocos días atrás tuve una conversación justamente para desarrollar el avellano. Ustedes van a decir que tiene que ver el avellano con todo esto. El avellano, la industria del avellano, está íntimamente ligada con Italia a través de grandes empresas como Ferrero, que indiscutiblemente es un gran poder comprador de la avellana que en Chile se produce en la zona de la Araucanía con mayor efectividad. Y eso, naturalmente, un proyecto dirigido a los pueblos originarios puede ser otro puente que una a Italia con Chile. Y yo diría que debemos impulsar una economía más inclusiva, con menores desigualdades y con mayor equidad en las oportunidades, porque desgraciadamente el desarrollo del mundo hace de que haya, que es natural, de los que trabajan más, producen más, entonces haya alguna desigualdad. Nosotros queremos evitar de que esa desigualdad sea importante. Yo creo que ningún país, salvo que tú quieras tener una igualdad en la pobreza, va a poder desarrollarse en esos sentidos, pero nosotros queremos tener mayor equidad y lograr una integración al mundo más completa, acentuando aún más sus contribuciones permanentes a la comunidad internacional. Yo con esta idea muy central quería agradecer nuevamente a Diplomacia, Festival de la Diplomacia y a ustedes por tener la oportunidad de estar cerca. Chile e Italia, seguimos estando muy cerca. Mi nombre es Ronald Flores, soy el embajador de Costa Rica en Italia y agradezco muchísimo a quienes están desarrollando el 11º Festival de la Diplomacia, porque me parece que aquí en Roma es una de las ciudades más importantes donde estamos representadas casi todas las misiones diplomáticas del mundo. Hoy les quiero presentar las políticas del desarrollo sostenible en Costa Rica, que se basan en 4 pilares, que son la paz, el desarrollo social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. La paz social es necesaria para proteger el medio ambiente, incluso en momentos de crisis como los que nos ha estado dejando esta pandemia que nos está afectando mundialmente. La respuesta del gobierno a la crisis social que se ha presentado ha sido buscar mesas de diálogo para tener una salida pacífica a todos estos problemas. Nuestro país está acostumbrado a eso, es un país que abolió el ejército desde 1948, logrando esa estabilidad social y ahorros para la inversión pública en educación y salud. El país ha avanzado también en aspectos sobre igualdad de género y derechos de las minorías, y somos el 10º país en el mundo en libertad de prensa. Igualmente, en la parte del desarrollo social, son pilares el sistema de educación, que es bueno, tiene un buen nivel en el escalafón mundial, y allí se enseñan a los niños los valores ambientales que van a procurar que las nuevas generaciones mantengan esa visión para el futuro. El sistema de salud es universal y nos ha permitido expectativas de vida muy altas.
Costa Rica tiene una esperanza de vida de 83 años, lo cual nos posiciona de 24 en el ranking mundial. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, es bien conocida. En Costa Rica, por ejemplo, el 98% de la electricidad proviene de fuentes renovables. En 1948, cuando el ejército apenas estaba siendo abolido, solo el 14% de la población tenía acceso a la electricidad. Hoy es el 99%. Costa Rica tiene una fuerte protección, ya que el 26% de su territorio está protegido por el Estado y el otro 26% por agentes privados, lo cual supone un 52% del total del territorio con cobertura boscosa, o sea, más de la mitad. Además, tenemos fuertes compromisos a nivel internacional con la Agenda 2030, que busca disminuir la dependencia de los hidrocarburos, seguir cambiando la matriz energética, exportar con menor huella de carbono y avanzar en el tema de las ciudades circulares. Para el desarrollo económico es necesaria también esa política de protección ambiental, hacia eso va el mundo, hacia la producción con respeto hacia el medio ambiente y también la paz social que mencionaba. Nosotros tenemos una gran apertura comercial con 13 tratados de libre comercio a nivel internacional, dentro de los que destacan con la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, China, América Latina y otros. Y en este momento tenemos una gran seguridad que nos convierte en uno de los países con esa mejor seguridad social en América Latina, lo que permite a los inversionistas desarrollar sus empresas con tranquilidad. En resumen, Costa Rica y su política piensa que el desarrollo sostenible no solamente implica al medio ambiente, sino también la paz social, la educación y la salud, el comercio consciente y la verdadera protección de los recursos naturales. Muchas gracias.